Bienvenidos a este tutorial. Aquí aprenderemos lo que es la configuración de la cámara, la toma de fotos y el envío a los correos electrónicos. Antes de comenzar, te recomendamos tener una cámara Canon, PowerShot, C650 o algún modelo superior. O una cámara que tenga como mínimo 12 megapíxeles. Antes de empezar a configurar la cámara, no te olvides revisar la batería o pilas que estén cargadas y que la memoria esté vacía. Después de esto podemos comenzar. Paso 1. Prender la cámara. Pulsa el botón circular negro ubicado en la parte superior derecho. Off para apagar, on para prender y luego se prenderá el visor. Paso 2. Revisa el modo de toma. Siempre debe estar situado en el modo P. Paso 3. Selecciona el tamaño de la imagen. Dale clic al menú y ubica la opción del tamaño. Lo reconocerás porque será la única opción que contiene números y puntos. Selecciona la imagen donde sale el número 4, los dos puntos y el número 3, que es el tamaño estándar que se requiere para una foto de calidad. Importante, si seleccionamos otra opción como el 2, 2.3, la imagen será cuadrada, o si seleccionamos la opción 16, 2.9, la imagen será rectangular. Paso 4. Configurar la resolución de la imagen. Ubica la opción que contiene letras como S, M o L. Dentro de cualquiera de estas opciones, debes seleccionar la opción L. Hasta aquí te recomendamos que apagues y vuelvas a prender la cámara para poder continuar con la configuración. Paso 5. Selecciona el ISO. Haz clic en el botón donde se encuentra la palabra ISO. Está ubicada en la parte derecha de la cámara. Recuerda, no en todas las cámaras está situada en el mismo lugar. Selecciona la opción ISO 400, que es la mejor opción para una toma de fotos con calidad. A continuación, veamos los pasos para tomar una foto de calidad. Para ello, debemos tener en cuenta lo siguiente. Asegúrate que el beneficiario vista ropa adecuada. Verifica que el beneficiario esté en una posición adecuada. El fotógrafo debe dar la espalda a la luz y el beneficiario siempre debe estar al frente en mayor intensidad de luz. El fotógrafo debe estar a la altura del niño y la cámara frente a los ojos del niño. El niño debe estar centrado en la foto y no dejar tanto margen en la parte superior e inferior ni a los lados de la foto. Podemos usar el flash si es necesario, por ejemplo, en espacios oscuros o cerrados donde no hay mucha iluminación. Verifica en la cámara si el rostro del niño está enfocado. Recuerda que si el rostro de la niña o niño está desenfocado, tienes que hacer otra toma. Considera la codificación que contiene los siguientes dígitos. P y E en mayúscula, seguidos del número del proyecto que tiene 4 dígitos. Más el ID local del beneficiario que contiene 5 dígitos. Con este video tutorial podrás hacer fotos de calidad de una manera práctica y efectiva. Solo tienes que seguir los pasos y las recomendaciones que te brindamos. Bueno, me despido. Hasta luego.